Amigos de Furia Gris, estamos con el buen amigo Carlos Muñoz, Calín, mejor conocido en el medio deportivo. Calín, pues sigue usted, como quien dice, con los chavalos, los que comienzan a jugar béisbol, y este año en la cuarta zona, pues irá con el equipo Sub-20 junto con Mon Mayes. Así es, Chavo, buenas tardes, muchas gracias por el espacio, por la entrevista. Y como bien lo dice usted, este año nos dan la oportunidad de ayudarle al equipo de la Sub-20. Vamos a ser ayudante de Mon Mares, el equipo de la Sub-20, de talentos. Y con mucho gusto lo aceptamos, ¿verdad? Como siempre, que nos hacen una invitación para dirigir algún equipo, participar con ellos. Este año no es la excepción, vamos a estar ayudándole a Mon y con mucho gusto para darle la oportunidad a los jóvenes de que se vayan jugando en la liga regional, que es una liga muy dura como ustedes la conocen, y pues los jóvenes tienen mucho talento, vamos a tratar de hacer lo mejor de nuestra parte. Sí, hombre, algo que pues se toma mucho en consideración de ustedes, a la gente que quiere, pues no agarrar peloteros hechos, sino jóvenes que comienzan, pero que vayan madurando precisamente para mejores empresas. Así es, Chago, nosotros desde el año antepasado que tuvimos la oportunidad de dirigir un ratito ahí con el equipo del Zetagase, pues traíamos puros jóvenes y pues por el tema de la pandemia se suspendió el torneo, pero el año pasado empezamos a trabajar otra vez con los muchachos, con la Liga Invernal de Sub-20 también, y pues ahora en la Liga Regional, ¿verdad? con estos mismos chavalos trabajando con ellos y tratando de hacer lo mejor de nuestra parte. El Grupo Asconde es un equipo guerrillero en el Invernal. Sí, también con el equipo de Grúas Conde, un equipo también plagado de jóvenes, no tan jóvenes como los que van a andar ahorita, porque son menores de 18, menores de 20, y con las Grúas Conde pues traemos jóvenes ya de 20, 20, 22, 23 años, pero jóvenes al final de cuentas, y pues malamente no pudimos terminar el torneo con la Sub-20, en la Invernal Sub-20, porque pues por el tema de la pandemia, ¿verdad? Se quedó a medio camino. A mí me hubiera gustado mucho, hubiera podido terminarlo, ¿verdad? Pero desgraciadamente pues por el tema de la pandemia no pudimos terminar el torneo, pero pues traíamos los dos equipos en la Invernal y con la Sub-20 también, pues puros jóvenes. Siempre nos ha gustado manejar con los jóvenes. Correcto, Calín, pues Furia Gris le desea suerte, y algo que quiera agregar. No, pues muchas gracias, Chago, por el espacio, y como siempre invitar a la gente para que ahora en el torneo regional vengan y apoyen a su equipo favorito, sobre todo pues a los jóvenes que traemos en el equipo de talentos, y pues como quiera se da la posibilidad de jugar de noche en el torneo regional y que la gente disfrute un buen partido ahora en la liga regional. Correcto, muchas gracias y suerte. Gracias, Chago. La más prestigiada fábrica de campeones en Parral, Club Kyudokan, te invita a unirte y seas parte de la excelencia deportiva de Parral. Ven y practica el judo, deporte olímpico. Inculca valores a tus hijos en el Club Kyudokan, con la atención personal del profesor Andrés Martínez. Fábrica de campeones.